hombres y mujeres relacionadas con el mundo del cine de Molina de Segura, señoras y señores, un saludo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por cumplir lo que es la normativa COVID vigente en la región de Murcia actualmente. Esta primera semana Molina es cine, que arrancaba el pasado lunes, tiene un triple objetivo. Por un lado, busca apoyar al cine como espacio cultural de encuentro. Por otro lado, pretende facilitar el acceso a ese otro cine al que las estrategias comerciales de productoras y exhibidoras hacen difícil su acceso. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, pretende poner en valor, apoyar y visibilizar a los cineastas locales y de nuestra región, de la región de Murcia. Nunca nos fuimos. En el Ayuntamiento de Molina de Segura, desde siempre, tuvimos claro que la cultura es segura y buscamos todos los medios para no parar la cultura. En este septiembre empezamos con las fiestas, seguimos con el Festival Internacional de Teatro, continuamos con las plazas sonoras y ahora la Semana de Cine. El cine nos ha cautivado desde siempre y nos ha hecho soñar, seguro que a más de una de las personas que aquí presentes, y sobre todo nos ha hechizado esa aura seductora que lo envuelve. Esta primera semana Molina de Cine llega cargada de conferencias, talleres, debates, mesas redondas y sobre todo, y ante todo, proyecciones. Exhibición de películas que son el fruto de todo un trabajo de equipo donde cada elemento es necesario y fundamental para conseguir el resultado final. La apertura oficial de esta semana en una sala de cine no es algo fortuito. Al hacerlo aquí, apoyamos la sala de cine, la sala de gran pantalla con profunda oscuridad, cómodas butacas, sonido envolvente y carta blanca, para aislarnos sobre todo de ese incordio moderno que es el teléfono móvil. En estos tiempos de plataformas de streaming, el cine hay que verlo en pantalla grande, cuanto más grande, mucho mejor. Quiero reconocer la gran apuesta que hizo a finales de 2019 Neocine. Es el momento de Sorda, un corto de la productora Nexus, dirigido por nuestras paisanas Eva Libertad y Nuria Muñoz, dos directoras que buscan con sus trabajos contar historias principalmente de mujeres. En este caso, historias relacionadas con la sordera y con la maternidad. Sorda cuenta la historia de Ángela, una chica sorda que encarna a la molinense Miriam Garlo. Ella y su pareja, Darío, él es oyente, tienen 6 gallinas, 4 perras, un huerto y algún que otro problema de comunicación. Y a todo ello suman el deseo natural de querer ser padres. Gracias a este primer apoyo hemos podido conseguir un apoyo autonómico y sobre todo el apoyo del ICA, que es el Instituto Nacional de Cine, que con esa ayuda hemos conseguido hacer este cortometraje con los recursos que la historia se merecía. Decía que Miriam y yo, que somos hermanas, para quien no nos conozca, nacimos aquí en Molina, crecimos aquí y luego estuvimos años fuera, hemos vuelto ahora. Entonces es el estreno más importante, yo creo, para nosotras que vamos a tener de Sorda. Es también muy bonito pues, estar aquí acompañadas de tanta gente querida, familia, amistades y muchas personas que nos han acompañado a lo largo de momentos de nuestra vida. Sorda es un cortometraje que se grabó íntegramente aquí en Molina de Segura entre agosto de 2020 y abril de 2021. Nos pilló la pandemia por entre medias, fue muy divertido todo y ha sido también íntegramente rodado con un equipo murciano. Yo solamente quería comentar que, bueno, que estamos muy emocionadas las tres, muy, muy orgullosas de tener esta oportunidad y de compartir este trabajo que nos lleva ya muchísimo tiempo. Y bueno, sobre todo también compartir la importancia que esto tiene para nosotras tres, porque a las tres nos toca de manera personal la sordera, de diferente manera. Y también nos parecía que esta era una oportunidad muy hermosa y muy bonita para poder hablar de la sordera desde un lugar del que nunca se habla. Porque la sordera, no sé si sabe, es la única discapacidad invisible. Entonces quizá por ello es una de las discapacidades que cuenta con menor empatía. Entonces, aparte de que hay muchísima desinformación sobre ella todavía en la población,
También las poquitas veces que la podemos ver, tanto en el cine como en series, como en cualquier lugar, siempre es de una manera, un poco estigmatizada, llevándola a lugares que nosotras no estábamos muy de acuerdo con ella. Entonces esta ha sido nuestra oportunidad y nuestro proyecto, donde a partir de los recursos que nos permite el lenguaje cinematográfico y audiovisual, hemos podido darle contenido. Llega el momento. Lo miramos.